México retoma su lugar como el primer socio comercial de Estados Unidos. El comercio total entre ambas naciones sumó, escuchen este número, 113,187 millones de dólares, con un crecimiento anual de 16,7%. La Oficina de Estadísticas de Estados Unidos dio a conocer que durante los dos primeros meses del 2022, México regresó al lugar del principal socio comercial de Estados Unidos. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, celebró la noticia y aseguró que se fortalece la integración productiva del país. La Oficina de Estadísticas de Estados Unidos dio a conocer que durante los dos primeros meses de 2022, México ha regresado a su primer lugar de principal socio comercial de Estados Unidos. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, celebró la noticia y aseguró que se fortalece la integración productiva del país. Los envíos nacionales de Estados Unidos ascendieron a 65,793 millones de dólares durante el primer bimestre. Un monto récord, ¿escucharon bien? 65,793 millones de dólares durante el primer bimestre, que representó un crecimiento anual del 16,5%. Entre enero y febrero, las importaciones mexicanas provenientes del territorio de Estados Unidos ascendieron al 47,393 millones de dólares, cifra que resultó ser superior en un 16,9%, en comparación con el mismo periodo del 2021. México representó el 14,5% del intercambio comercial total que realizó con Estados Unidos con el mundo durante el primer bimestre del presente año, seguido muy cerca por China, 14,5%, y Canadá también, 14,5%, y más bajo, Japón, 4,6%. Luego sigue Alemania, 3,9%, Corea del Sur, 3,5%, India, 2,6%, Taiwán, 2,6%, Vietnam, 2,5%, y Reino Unido, 2,4%. Y orgullosamente, como les dije, México representó 14,5% del intercambio comercial total que realizó Estados Unidos con el mundo. La secretaria de Economía anunció en su cuenta de Twitter que el comercio total entre ambas naciones sumó 113,187 millones de dólares y obtuvo un crecimiento anual del 16,7%. Pensar que los opositores no dicen que López Obrador busca discordia, conflicto con Estados Unidos y eso perjudica. Bueno, es totalmente mentira. Los números no mienten. Escuchen esto. Principales socios comerciales, Economía de México puso esto, que está mucho más detallado. 713,187, México en primer lugar. Sigue China con 113,176. Sigue Canadá con 112,929. Luego Japón con 36,005. Luego Alemania con 30,135. Así que bueno, esos opositores que decían que López Obrador lo único que hace es perjudicar a México, escuchen este número: 113,187 en primer lugar México. Y para que tengan una idea, ¿no?, del gran trabajo de López Obrador y de México con Estados Unidos, escuchen esto: sostuvimos una muy buena reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack. En 3 años, el comercio agroindustrial entre nuestros países pasó de 47.400 millones de dólares a 64.000 millones de dólares. Creció, escuchen bien, un 35%. El futuro seguirá siendo promisorio. Esto puso el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter. También Gobierno de México en su cuenta de Twitter habló que México tiene estabilidad en los principales indicadores económicos. También apreciación en el peso mexicano, cifra récord en creación de empleos,
el índice también de inflación menor que las potencias como Estados Unidos. Vamos a escuchar al presidente de México, que seguramente millones de mexicanos, al escuchar a López Obrador, se sienten más que orgullosos, ¿no? Porque López Obrador no es simplemente palabras, son hechos, ¿no? Y lo demuestra día a día. Vamos a escuchar al presidente de México, que decía esto. No se ha contratado deuda adicional. Ya ustedes saben que tenemos estabilidad en nuestra moneda, se ha apreciado el peso, está creciendo la inversión extranjera, tenemos menos inflación que en Estados Unidos, que en países europeos. Ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, de cifra récord. Tenemos un promedio de salario de los 21 millones de trabajadores de 14.300 pesos mensuales, que también es récord. Han aumentado el salario mínimo en 70% en el tiempo que llevamos. Ha crecido el índice en la bolsa de valores, las reservas del Banco de México han crecido 16%, está muy bien la economía. Gobierno de México. Ahí escuchamos a López Obrador, ¿no? Como les dije, no son palabras, son hechos que día a día México está demostrando que se puede avanzar, ¿no? Con responsabilidad, trabajo, esfuerzo, se pueden hacer grandes cosas. Por eso mismo, México retoma su lugar como el primer socio comercial de Estados Unidos. Y a no confundirse cuando muchos dicen que López Obrador busca discordia con Estados Unidos. Lo único que hace López Obrador es defender y respetar México como muchos presidentes no lo hacían. Y aunque parezca ficticio, hoy en día Estados Unidos depende y mucho de México, necesita mucho de México Estados Unidos. Este conflicto entre Rusia y Ucrania trajo muchas complicaciones a nivel global. Por eso mismo, Estados Unidos hoy en día depende y mucho de México. Simplemente eso, gente, como siempre les digo, dejen su like, compartan que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere mucho. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!